La Diputación, a través del Instituto, pues viene gestionando los servicios sociales comunitarios, teniendo como objetivo prioritario lograr las mejores condiciones de vida de los vecinos de los municipios menores de 20.000 habitantes, mediante una atención integrada y polivalente. Para la consecución de este objetivo, el Instituto Provincial cuenta como instrumento de gestión con el Plan General de Servicios Sociales, donde se agrupan las áreas y programas del Instituto con una red de centros presentes en todos los municipios menores de 20.000 habitantes, vuelvo a decir, y con una red de profesionales compuesta por trabajadores sociales, educadores, psicólogos y personal de administración. Tradicionalmente, desde los servicios sociales de la Diputación, se han venido desarrollando programas orientados a un perfil de usuarios concretos, esto es, personas o familias en exclusión social o en riesgo de exclusión social. De esta forma, las personas que se atendían en nuestros centros y que se siguen atendiendo son personas que se encuentran en una situación de marginación o exclusión social, como pueden ser drogodependientes, familia desestructurada, personas con enfermedad mental, personas o familia sin recursos económicos, realizándose intervenciones fundamentalmente individualizadas, que van desde la tramitación de prestaciones económicas, intervenciones familiares, asesoramiento psicológico, hasta programas de inclusión social y laboral.